Muy buenas tardes, estamos acá reunidos con hermano Byron. Qué bueno verte, Byron, y poder saludarte acá desde Gracias, Zoom. hermano. Gracias, Y gracias, hermano, estamos hermano. saludando a nuestros hermanos allá donde nos ven. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Sean bienvenidos a la clase virtual. Hermano Francisco. Pues yo creo que comenzamos orando, hermano Byron. A pesar de la distancia, el Señor siempre dice: donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él. Amén. Oramos, por Amén, favor. amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Bendecimos, amado Señor, tu Sí, nombre. Señor. Y lo exaltamos, te alabamos, te adoramos. Y te pedimos, Señor, que pongas de tu gracia en cada uno de nosotros, Señor, para dirigir este tiempo, esta clase que sea de edificación para nuestras vidas. Porque no se trata tanto de tener un conocimiento, Señor, sino estar en tu verdad, que es Cristo Sí, Jesús. Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que van a recibir este curso, que sea a través de tu Espíritu Santo y que los fortalezca en todo momento, Señor. Hoy ponemos en tus manos la vida de hermano Francisco, que va a llevar a cabo este tema, Señor. Úsalo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, estamos acá entonces dando inicio al tercer tema. ¿Algunas recomendaciones, hermano Byron? Pues bueno, realmente que estemos conscientes de que esta clase de religiones, pues es de mucha edificación porque nos ayuda a conocer la verdad y sabemos que la verdad, como decía en oración, es Cristo Jesús y que tengamos nuestra mente realmente en fe, porque pues tanta religión, tanta secta, pues a veces pueden llegar a confundir y confunde a gente cristiana, gente que ha tenido conocimiento de la verdad, pero que nuestra simiente siempre esté a través de la palabra. ¿Y de qué Amén. tema nos vas a estar compartiendo ahora, hermano Francisco? Sí, estaremos hablando de corrientes orientales, budismo y hinduismo. Algunos de ustedes quizás ya la tienen sabida, ¿verdad? Algunos saben acerca de esto. Cabe aclarar, como decía el hermano Byron, que todo esto es una forma investigativa, una forma normal de ver y leer, ¿verdad? A través de todos y muchos escritos. Quiero hacer una recomendación muy importante y recordarles, mis amados hermanos, que lo más importante y nuestra fuente de inspiración espiritual está en la Biblia. Aparte de poder encontrar la verdad, porque ahí es la única verdad, nosotros hemos investigado durante años algunos enunciados y algunos libros en los cuales hemos basado toda esta información. Por supuesto, es bastante pequeña, es sencilla, y ustedes también pueden encontrarla a través del internet. Y algunos libros que les recomendamos son, por ejemplo, este estudio de las sectas de Josh McDowell, muy bueno, Religiones, sectas y herejías de Carvalho, y un antiguo libro que se llamaba La Nueva Era y Estrategias que el Diablo Buscaba en la época de los 80s y 90s. Estos libros, pues, nos dan información general. Le invitamos a usted a que, aparte de todo eso, pues haga un poco de indagación y subir a su mente a escribir algunos términos que usted quizás ha oído y pues nos puede hacer las preguntas durante este día, esta semana, acerca de los términos que usted va a escuchar. Incluso si pues usted lo ve en internet, se va a dar cuenta que hay muchas, muchas cosas que usted puede aprender, pero le invitamos a que no se quede pensando solo en eso y que siga volando su mente con todos esos detalles, porque principalmente, como les decía, la fuente de inspiración para nosotros los cristianos es la Biblia, la palabra de Dios. Y todas estas corrientes ya existían desde hace tiempo, hermano Aaron, ¿verdad? ¿Sabías tú que pues hay mucha, mucha inspiración de la parte oriental en nuestras vidas? Quizás de momento hacíamos o hacemos cosas que sin saberlo son de corrientes orientales, ¿verdad? No sé si alguna vez tú tenías eso Sí, presente. pues acordate que pues todo esto se va trasladando de generación en generación y pues por eso mismo incluso hay incluso arquitectura, ¿verdad? En nuestro país que muestra cultura oriental, ¿verdad? De Así es, años. de año. Y bueno, ahí entramos entonces en materia del tema de hoy.
Precisamente el hinduismo tiene unos orígenes de muchos años atrás, de 1500 antes de Cristo, y hay una palabra que se llama, que le han dado mucho significado, que son las Vedas o las llamadas verdades. Hoy en día hay construcciones védicas. Las construcciones védicas son la mayoría que terminan hacia el cielo en forma triangular, y usted ve ahí una imagen pues, que están dirigidos a ciertos astros. Actualmente hay muchas de estas construcciones en el mundo. Nosotros tenemos bastantes también aquí en el país, ¿verdad? Algunas características básicas del budismo es que no adoran a una persona o a un dios. Están basados solamente en una enseñanza de cierta persona llamada Siddha Gautama, que fue el primer Buda, quiere decir iluminado. El estado de Buda quiere decir iluminado. Es una doctrina que se transmite de forma oral. Aunque han tenido algún poco escrito, se sabe de que todo esto viene por medio de transmisión oral. Las prohibiciones básicas que ellos tienen, pues se dice que no tienen que matar, no tienen que robar, no mentir, abstenerse de algunas conductas sexuales inadecuadas y por sobre todo abstenerse de sustancias tóxicas. Esto, si usted se da cuenta, tiene una similitud a lo que son los mandamientos que están escritos en el Éxodo capítulo 20. Pero aquí hay dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. No está diciendo la Biblia acerca de abstenerse de sustancias tóxicas, por ejemplo. Y estas cosas son las que fueron haciendo mella durante el tiempo en los cristianos. El nirvana, por su parte, es una forma de encontrar una extinción del fuego. Es decir, ellos se basan en la palabra nirvana. Quiero encontrar mi nirvana. Y esa forma de trabajo o de pensamiento les lleva a cada una de estas personas a tratar de aplacar la ira y el enojo que quizás en algún momento lo tienen estas personas. Se basan en cuatro verdades nobles. Ellos dicen que debe haber una existencia que debe ser insatisfactoria, quiere decir que tienen que quitar el dolor. Y note por favor estas características. Hay insatisfacciones que son causadas por algo que está siendo permanente. Y llega un momento en que ellos quieren conseguir el cese de esas insatisfacciones y entonces parar el dolor. Quiere decir parar de sufrir. Qué interesante, porque esta frase usted la escuchó hace unos años en el país. El nirvana entonces puede alcanzarse con 8 pasos también. Mire qué curioso todo lo que ellos tienen. Dice que tiene que ser con un conocimiento correcto, una opinión, una actitud, un discurso correcto, acciones correctas, vidas correctas, esfuerzo correcto, estado mental correcto y por supuesto de último una concentración correcta. Llega al estado de nirvana. Aparte de esto hay una palabra que le llaman el karma que pues también es similar a lograr extinguir, a lograr llegar al nirvana. Esto nos lleva a otra parte de ellos que se llama las 9 conciencias. En la 8ª conciencia es donde hay un cambio. Note una de ellas, dice estas 9 conciencias. De la 1 a la 5 se están interactuando con el medio ambiente. De la 6ª es donde la mente empieza ya a integrarse con un ser superior o un ser que ellos entienden por superior. La 7ª conciencia es la de los juicios. Y por último, el depósito del karma, para entonces pasar a un lado distinto, fuera de cuerpo, que es el estado de Buda. Un estado en donde no se tiene conciencia de las cosas que uno puede hacer dentro del cuerpo. Esto es bastante difícil de comprender cómo ellos lo hacen. Nosotros no sabemos, son partes teóricas que ellos muestran. Y sin embargo, esto hoy en día, nosotros sabemos que no es verdad. Quiero preguntarle a usted ahora, y que usted lo coloque dentro de su tarea de hoy, ¿qué falsas creencias podemos mencionar del budismo? Por favor, mencione 2. Vamos a colocar ahora aquí 2 de las que nosotros pensamos no son correctas. Hermano Byron, por favor, puedes leer la primera cita bíblica. Esta nos dice que no podemos ser salvos por obras de justicia. Por favor. Solo un paréntesis, hermano Francisco. Sí. Con respecto a la palabra Buda, sí, recordemos sí. Que la palabra Buda no es en sí el nombre de un dios, ¿no? Sino es el estado que alcanza la persona. Así es. Por ejemplo, el primer Buda, yo en mis notas tengo que se llama Siddhartha Gautama, por decir. Gautama. ¿Verdad? Fue la primera persona que
alcanzó la iluminación, ¿no? Entonces, eso, solo haciendo un paréntesis de, con referente a una diapositiva anterior que gracias. Hablando. Y esto, claro, precisamente, pues, un estado agudo es salir de esa mente, no sé cómo poder explicarlo, pero es una iluminación, ¿no? Entonces, nosotros no necesitamos ser iluminados por ninguna sensación de Buda. Tenemos al Espíritu Santo. ¿Amén? Y entonces, ¿qué? Leamos este texto, por favor, en voz alta. En Tito, si nos acompañan en sus escrituras, mis hermanos, en Tito 3, capítulo 3, verso 4 al 7, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para Amén. Que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Importante notar acá que nosotros, una vez que somos salvos, tenemos la justicia de Dios. No necesitamos ninguna justicia de hombres, no necesitamos ninguna experiencia sobrenatural envasada en hombres, ni sensaciones que nos hagan salir fuera del cuerpo, porque el Señor nos ha hecho herederos de su justicia y debemos de estar satisfechos por eso y tenemos que ser agradecidos por lo que el Señor nos da. Otra de las creencias falsas que ellos manifiestan, pues, es el pasar de un estado a otro, que es casi la reencarnación. Y les recuerdo, vivimos solo una vez y luego es el juicio. Leemos esta cita ahora, hermano, por favor. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio. Así que, hermano, clara sabemos la palabra, muy bien, ¿no?, que eso es categórico. Una sola vez vivimos, ¿verdad? Sí, hermano, decías algo. No, que es clara la palabra, ¿verdad?, en que dice que morimos, pues, una sola vez y después de este juicio. O sea, no hay otra reencarnación como lo hacen creer a las personas, ¿verdad? Ese es el estado de ellos. Están tratando de ser reencarnados, ¿verdad? Con esas conciencias o estar en esos estratos. Bien, con esto pasamos a la segunda corriente oriental. Esta es la del hinduismo. Comúnmente son figuritas como estas. ¿Alguna vez, Byron, has visto esta figurita? O quizás a nuestros hermanos les han hecho algún regalo, y lo hemos dicho en otras clases, ¿verdad? Tenga cuidado con lo que les den y examine qué es lo que le dan. Coméntanos un poco esto. Sí, realmente, acuérdate que a veces tomamos amuletos, figuras, ¿verdad? Y pues decía un hermano precisamente, a veces hasta la Biblia hemos agarrado como amuleto, no digamos cuando desconocemos ciertas figuras que representan algo. ¿Amén? Así que, pues, le invitamos, hermano, a que usted no se vaya a poner también a tirar todo lo que encuentre en su casa, pero busque, o si le han dado figuras, examínelas antes de tenerlas como amuleto o como llevarlas ahí prendidas en su cuello. Algunas características del hinduismo: tenemos que se consideran ellos, pues, sagrados a los animales, y usted sabe que en la India, pues, todo es sagrado, todo animal es sagrado. Por eso se constituyen en vegetarianos. Su realidad absoluta puede llamarse a través de lo que se llama el Brahman o el Brahma. Estas criaturas tienen una expresión máxima de intelectualidad cuando ya llegan hasta ser, pues, seres humanos. Algunos hombres dicen que, pues, pueden pasar de años y años reencarnando en varios animales. Por eso es que no los matan. En los escritos religiosos de ellos también vienen basados en los Vedas del año 1400 a.C. Y, pues, algunos de ellos se llaman, por ejemplo, el Mahabharata, el Ramayana, que usted los ha oído, y el Purana. El que más suena es el Mahabharata. Es un libro bastante grande que no podemos tomar tiempo a leer ningún texto ni verso de ellos, pero son literatura que ellos han formado a través de los años. La organización de ellos es a través de castas. Los brahmanes aprenden y enseñan los libros y oran, vea eso, 3 veces al día. Nosotros a veces solo una vez o 2 veces quizás, o solo cuando nos sentamos a comer.
pero oran aparte de eso, ¿verdad? Eso sucede, ¿verdad? Es tiempo de comida. Tenemos que orar. Haciendo una observación, hermano Francisco, realmente el hinduismo se caracteriza porque son politeístas. Y ellos, de cualquier persona, de cualquier imagen, de cualquier animal, pueden hacer un dios. O sea, ellos pueden decir, de este, por ejemplo, un mono, yo lo voy a hacer mi dios, ¿no? Y ya le ponen incluso ellos su nombre. O sea, por eso ellos existen miles y miles de dioses dentro de su creencia, ¿no? Sí. Porque ellos pueden hacer de cualquier obstáculo, perdón, de cualquier cosa, un dios. El animalito, un dios. Ajá. Ajá, ajá. Entonces, pues esto nos tenemos que poner a pensar que a pesar de que ellos tienen esas supuestas verdades, tenemos que considerarles a ellos a que entiendan que, pues, no puede ser que sea un dios un animal. Más que todo es la veneración a esos animales. Por eso es de que hay unos jóvenes y ricos ahí, dice en la parte de la diapositiva, que hay castas de nobles y ricos. Por eso hay quienes tienen mayores privilegios que otros y por eso nacen en ciertas casas. Representada también a través de 3,000 castas, se llaman las shudras. Los datos adicionales contemporáneos nos muestran que en Guatemala, por ejemplo, tenemos una institución o una universidad de la meditación trascendental. Usted quizá no la haya visto, pues los letreros ya los quitaron hace años. Esta estaba cerca de allá donde está el centro comercial El Encinal. Acá tenemos una fotografía que tomamos, me parece, en el año 2010 y a la fecha, pues creo que ya la quitaron. Pero por favor, no llame a los números telefónicos porque usted querrá averiguar, bueno, y cuándo hay meditación trascendental. Lo que sucede es que esta universidad ahora está tratando de llegar hasta algunas otras partes intelectuales y están siendo personas que ayudan a mejorar el estilo de vida y lo hacen a través de este tipo de universidades. Pues ahí está la muestra, creo que ya no está este escrito, pero es cierto, esto está sucediendo en Guatemala. Un detalle importante y que esto tal vez usted lo ha oído en algunos canales de televisión, suena muy raro ver esta palabra, la cruz gamada o la cruz esvástica. Esta cruz esvástica se usó hace mucho tiempo, pero realmente esta es una esvástica que no es la cruz nazi, la de nazi, ¿verdad? Vea, por ejemplo, usted aquí dice a la izquierda, se ve que esas líneas van hacia el lado izquierdo y otras al lado derecho. En el caso de Hitler, en el año en que el que pudo haber hecho esto, él no se fijó en esto y puso al revés esta cruz y la puso en una figurita roja, usted la conoce. Ahora, lo curioso es que esta cruz esvástica sí está en la frente de los Budas, de esas imágenes que usted puede ver en cualquier centro comercial hoy en día. Bueno, ahora no podemos ir a verlos, pero cuando usted tenga el tiempo, pase por alguno de esos lugares y se va a notar que esa cruz esvástica la tienen en esos muñequitos budas, mayormente en los que son grandes. Entonces, en algún tiempo, quizás Hitler puso esta cruz esvástica al revés, la alineó, y algunos dicen de que ahí estuvo su problema, ¿verdad? Que no respetó eso y que tuvo un gran problema con el tiempo. Algunas imágenes de estas ya no lo tienen por ese tipo de problemas que hubieron. A todo esto, mi hermano, creo recordarle que no tenemos que tener nuestra mirada puesta en hombres y una vez más, nuestra piedra del ángulo es Jesucristo. Hermano, puedes leer por favor la cita de 1 Pedro 2:1-3 y nos acompañan los que están ahí en su casa. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Amén. Creo que usted y yo, hermano, y usted sabe eso, tenemos al Señor y estamos deseando la leche no adulterada. Queremos, como recién nacidos, buscar siempre la verdad. Le insto y le motivo de nuevo a que en todo esto que usted está escuchando y pudimos hacer resumen de esas dos corrientes orientales, usted busque la verdad de Dios. Por sobre todo, por favor,
ponga su mirada en Cristo y pongamos siempre este fundamento del ángulo, que es Cristo, la mejor roca, que desecharon los edificadores. Acá tenemos 1 Pedro 2, 4 al 6. Leemos ahora en 1 Pedro 2, 4 al 6. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Aleluya. Hermano, amén. Esto es lo que nos debe llenar satisfacción. La piedra del ángulo, Jesucristo, hombre, y que era Dios, resucitó al tercer día después de haber muerto por nosotros. Y eso es lo que hoy tenemos que estar llenos de satisfacción, llenos de agradecimiento, que la piedra del ángulo, Cristo, aquella que desecharon los edificadores, hoy es en la que podemos confiar. No en ningún hombre, no en ninguna religión, no a nosotros, dice la palabra, la gloria, sino al Señor únicamente. Muy bien, creo que hemos llegado acá al final. Y antes de orar para finalizar, queremos darle un par de anuncios. Uno de ellos es que usted pues ha estado viendo que tenemos ahí en Classroom nuestras tareas. Le invitamos a que lo siga haciendo. Estamos revisando muy bien sus tareas. Son preguntas fáciles, sencillas, pero que le invitamos que por favor usted indague un poquito más también en el internet. A veces no va a poder responder una pregunta larga, una respuesta larga, pero sí puede contestar de manera breve. Y cuando sea necesario, nosotros le vamos a enviar también más preguntas de esto. También, pues, esta semana que viene queremos buscar la forma de integrar algunas personas, a nuestros hermanos que están en la clase, a esta nueva plataforma de Zoom, que es la que estamos también utilizando con nuestro hermano Byron hoy. Y le invitamos a que usted esté pendiente para que le enviemos un código y si se puede, pues, que usted entre con nosotros, vamos a platicar al respecto, ¿verdad? Así que vamos a hacer algunas pruebas esta semana, ¿verdad, hermano Byron? Así es, así que los invitamos a los que manejan Zoom, pues que estén al pendiente, y los que no, pues que bajen esa aplicación y realmente va a ser de edificación poder compartir con ustedes. Amén. Pues en todo esto, hermanos, queremos volver a darle gracias al Señor, que la paz de Jesucristo esté sobre sus corazones. Queremos que usted ahí en su casa, con su familia y cuando esté tomando tiempo del estudio, y si quiere volver a ver este video, usted lo haga y esté pendiente, por favor, de estas actividades del CEBE. Me permite orar por usted, por su casa. Sabemos que estos días han sido difíciles y creemos nosotros que en el Señor vamos a poder seguir adelante. Él tiene el control de toda situación. Amén. Le invitamos, por favor, ore con nosotros ahí donde usted está. Padre Celestial, gracias te damos en esta ocasión. Gracias por mis hermanos que están tomando un tiempo, un meditar, Señor, de tus escrituras, y que a través de esta información que han estado viendo en estos momentos, puedan también reflexionar que sobre todo lo que tú nos has dado, Señor, es más la misericordia de tu Hijo amado al morir por nosotros en la cruz del Calvario y saber de que todo ha sido por nuestros pecados, Señor, para salvarnos. Queremos pedir, Señor, por aquellas familias que aún todavía no están en la verdad, por aquellas familias que aún están escondidas y refugiándose a través de este tipo de sectas y denominaciones, Señor, que también son pensamientos ideológicos más que religiosos, que son pensamientos filosóficos que los están llevando a una mentira. Te pedimos, por favor, Dios, por cada uno de ellos. Y a nosotros, Señor, danos tu paz siempre. Por favor, ayúdanos a recibir tu bendición. Y queremos humillarnos sabiendo de que tú, Señor, estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Sabemos y reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Queremos pedirle, mi hermano, hermana, dígale ahí donde está. Sabemos y reconocemos que tú eres el único Dios. Tú eres el único Dios. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. No queremos pensar que somos lo mejor, ni que somos lo último en este mundo. Solo creer en ti, Jesús. A ti la gloria y la honra. Amén. Amén. Y esto es una de las cosas así de meditar, de último, en que hemos hablado. Por favor, busque siempre usted el arrepentimiento. Busquemos cada día el arrepentimiento. Estamos en tiempo de arrepentimiento para buscar el rostro de Dios y su justicia. Porque Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Él desea que todos reconozcan a Jesús. Amén. Hermano Byron, ¿algo más para finalizar, por favor? No, pues lo que decía realmente, tener el cuidado porque todas estas sectas, religiones, arrastran a muchas personas en sus mentiras, ¿verdad? Pero nosotros realmente, como decís, no es que seamos los mejores, sino sabemos la verdad que está en Cristo Jesús. Y como hemos leído la palabra, dice, ¿verdad?, que realmente nosotros pues tenemos conocimiento de la palabra. Entonces no vamos a ser tan fácil movidos por nuestra fe, por lo que hemos creído. Y entonces ahí sí que recomendar siempre leer la palabra de Dios para ser fortalecido. Amén. Muchas gracias de nuevo. Y les esperamos entonces la próxima semana. Y por favor, haga sus dos preguntas ya, o haga la pregunta ahí que decíamos. Colóquenos usted dos enseñanzas que no son correctas en estas corrientes orientales. Les bendecimos. Muchas gracias por estar estudiando y, por favor, oremos por los demás. No pensemos que somos lo mejor, ¿verdad? Seamos realmente categóricos en que Dios nos salvó. Y gracias a Él es que tenemos hoy salud y bendición y podemos llevar a otros a Cristo. Hasta pronto.